Así, con bailes y aglomeraciones y sin medidas de seguridad sanitaria, iniciaron las campañas en el Estado de México. Esto a pesar de que el Instituto Electoral del Estado de México emitió un acuerdo en donde se recomienda a los candidatos promover los protocolos sanitarios y garantizar las medidas de sana distancia e higiene a fin de priorizar la salud de los mexiquenses. Salió ya nuestro protocolo exclusivo para campañas electorales en temas COVID. Se está haciendo recomendaciones a los partidos políticos. Todavía hasta hace un rato por la mañana estuvimos platicando y la verdad es que ellos se mostraron muy contentos de que contáramos con estas recomendaciones. La verdad es que gran parte fue impulsada por ellos. ¿Para qué? Para cuidar espacios no solamente privados, también para cuidar los espacios públicos. El uso constante de todas las medidas que ya sé que ya no sabemos, pero que a lo mejor no nos hace daño volverlas a repetir. En este documento se establece que se debe privilegiar el uso de espacios abiertos, uso de cubrebocas, contar con filtros sanitarios en cada acto público, donde se verifique la temperatura de los participantes y estos deben estar a metro y medio de distancia. Recomendación que se quedó en papel toda vez que al marcar el primer minuto de este 30 de abril, algunos candidatos comenzaron sus actos sin seguir ninguna medida de higiene. Y vemos, hay una falta de sensibilidad, una falta de inclusive de conciencia, ¿no? Llevamos un poquito más de un año pues en esta pandemia, ¿no? Se ha pues pedido a toda la ciudadanía que se respete, pues me parece que alguien que quiera contender para ocupar un cargo de elección popular, pues tiene que empezar dando el ejemplo, ¿no? Sin embargo, se trata de acciones que podrían no ser sancionadas, toda vez que la Secretaría de Salud del Estado de México indica que su trabajo solo está enfocado en la verificación y regulación sanitaria, en tanto que la Secretaría General de Gobierno hasta el momento no se ha pronunciado si habrá sanciones para los candidatos que no cumplan con los acuerdos. Mega Noticias, Toluca.